secret supplement per year for the last 10 years. And of that time, 6 years, I have been detained without charge here in the United Kingdom, and 4 years in this embassy, the Ecuadorian Embassy of London, where Ecuador gave me asylum. The idea being to go to Ecuador, but the embassy was then surrounded by police. And please, Julian, please, Julian, I got to surveillance siege by the British of the embassy for the last 4 years. They say that they've spent about $20 million on the spying equipment that is outside around the embassy and the plainclothes police and so on. Just recently, we started our series on the US election, which is extremely interesting, about how power networks in Washington, D.C. operate, principally around Hillary Clinton, who's been there for many, many years because she was the wife of Bill Clinton, and the lobbyists that work for her and campaign managers like John Podesta. So our first big leak in that series was the DNC leaks, and as a result of that, published in July, the top five officials of the U.S. Democratic Party resigned, including its president, Debbie Wasserman Schultz. Vamos a pedirle, por favor, al control técnico que le habilite el audio a la traductora, porque es una lástima que las personas que no hablan en inglés se estén perdiendo la maravillosa narración que nos hace Julian de su experiencia. Por favor, interrumpamos el audio de Julian hasta que la traducción esté disponible. Bueno, como ustedes saben, Wikileaks es una organización que fundé hace muchos años, con mucha gente que tuvo una gran valentía y nos ha traído una serie de grandes conflictos a lo largo de los últimos años, producto de las publicaciones que hemos hecho de más de 1.000 millones de documentos que han permanecido secretos durante los últimos 10 años. Y producto de esto, estoy detenido, como ustedes ya saben, en la Embajada de Ecuador en la ciudad de Londres. Durante los últimos 4 años se han gastado aproximadamente 20 millones de dólares en la vigilancia de la Policía Metropolitana de Inglaterra para evitar cualquier salida de mi parte de esta embajada, por lo que sigo detenido sin haber sido acusado con un cargo debido. Recientemente resulta de gran importancia el tema de las elecciones en Estados Unidos, puesto que hay muchos funcionarios involucrados con los documentos que nosotros hemos publicado. En principal, tenemos que mencionar la renuncia por parte de 5 funcionarios de alto rango del Partido Republicano y Demócrata. Quiero explicarle al público presente que lo que está ocurriendo es un ataque sobre la señal de salida de Internet que han logrado restablecerle desde Ecuador a Julian Assange, huésped de su embajada. Por lo tanto, no podemos recibir al mismo tiempo video y señal de audio. Nuestra compañera traductora, que está escuchando lo que Julian nos estaba relatando aquí, nos está haciendo el favor de traducir. Estamos haciendo un esfuerzo importante por romper el cerco, el muro de silencio que le han impuesto a este luchador por la libertad de expresión. Les ruego tengan a bien comprender que esta dificultad técnica va a ser muy difícil de soportar. Los invitamos a compartir el resto de la comunicación con nosotros. Democratic primary election between Hillary Clinton and Bernie Sanders principally had been rigged in favor of Hillary Clinton by the committee that runs the U.S. Democratic Party in many different ways, including
pushing out fake stories that Bernie Sanders supporters were trying to organize violence, making sure that more of the money went to Hillary Clinton and so on. Recientemente hemos visto que en las elecciones primarias entre el candidato Bernie Sanders y Hillary Clinton fue fraudulenta de distintas maneras. En primer lugar, podemos mencionar la fabricación de historias, que por supuesto no fueron verdaderas. También se recurrió a la violencia organizada y más puntualmente se aseguró que el financiamiento hacia Hillary Clinton fuese mayor que hacia Bernie Sanders. When we released those 20,000 emails, we did it in a way which we've become famous for, which is to make a special customized search engine to search them. It's actually quite hard to make a search engine to display and search through email because there's so many broken mail standards and mail programs. So it's quite a lot of work. And it encouraged all the people in the United States and some outside the United States who were interested in the election to sort through them. So this punched a hole in the media censorship that exists in the United States. Five top TV networks and about eight of the nine major publications in the United States are biased in favor of Hillary Clinton. Los cerca de 20,000 mails que nosotros publicamos sobre Hillary Clinton fueron organizados en una base de datos que funcionaba como un buscador, lo cual fue extremadamente difícil y requirió de muchísimo trabajo. Pero esto hizo que las personas en Estados Unidos se vieran motivadas a interesarse un poco más por las elecciones. Esto a su vez llamó la atención de muchos medios de Estados Unidos que, como ya sabemos, tienen una tendencia ideológica que es fácil de identificar. So in response there was many attacks and the US DC establishment, which is believes that Hillary Clinton will be the winner of the election, tried to find different ways to distract from our publication. They, first of all, tried to say that we supported Donald Trump just because we were criticizing Hillary Clinton. Then they tried to say that actually we were secretly working with Russia to publish this material that was criticizing her, and this was some kind of cyber warfare against the United States. Como resultado, sufrimos una serie de ataques por parte del establishment de Estados Unidos que lo que quiso hacer básicamente fue distraer a la audiencia de estos emails que nosotros publicamos y lo hicieron de distintas maneras. En primer lugar, dijeron que nosotros éramos defensores y apoyábamos a Donald Trump. En segundo lugar, dijeron que nosotros estábamos trabajando en secreto con Rusia en contra de Hillary Clinton y también que esto era una especie de ciberguerra contra los Estados Unidos. But I have learned from a lot of experience that the best way to deal with these attacks is that you never flinch, you never blink, you just keep on publishing, because every day that you publish is a day that you have the initiative in the conflict. Y
Pero yo sé muy bien que la mejor manera de lidiar con esta serie de ataques es que no se nos mueva ni un pelo. Continuar haciendo nuestras publicaciones, porque es ese día en el que hacemos las publicaciones que tomamos una iniciativa contra estos ataques. So we continued on publishing the emails of Hillary Clinton's chief campaign manager, which are even more politically interesting than the emails of the Democratic National Committee. I had been exploring what was the connection between Hillary Clinton and her campaign manager and the sale of 20% of all the U.S. uranium to Russia through a company in the United States called Juul Limited. Y entonces es así que continué con mis publicaciones de los emails, pero me concentré en el jefe de campaña de Hillary Clinton, lo cual resultó aún más interesante porque intenté explorar la conexión entre este jefe de campaña y la venta del 20% del uranio de Estados Unidos a Rusia, a una empresa que tiene por nombre Juul Limited. And that was very interesting, and we showed that that Clinton's campaign manager had been lying about his investment in this nuclear energy company. And he was very closely connected to a big Canadian mining magnate, and that he had 75,000 shares in this company, and that he moved it into another company secretly controlled by his daughter, and so on. But much more important was that in the investigation, we managed to get hold of more than 50,000 emails related to Hillary Clinton's chief campaign manager, John Podesta. Y esta investigación resultó por demás interesante porque vimos que el jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, había mentido sobre sus inversiones. Descubrimos que él tenía el 75% de las acciones de esta empresa y también tenía acciones en otra empresa que su hija manejaba. Por otra parte, en los 15.000 mails que nosotros encontramos de John Podesta, también vimos muchísimos datos interesantes que vamos a continuar publicando. So this time we started a different strategy, which was to write an algorithm called the Stochastic Terminator, which is designed to be unpredictable and to adjust how much it publishes and what it selects based upon what we as human beings suggest to it, but also based upon what it reads in the news. And so it selects the emails to be published and publishes them each day, and we started doing that on the 7th of October. Pero esta vez decidimos hacerlo con una estrategia distinta. Diseñamos un algoritmo que precisamente está diseñado para que sea impredecible. Tiene un diseño que nos permite controlar cuánto se publica. Y no solamente eso, sino que también las publicaciones se basan, por una parte, en nuestras sugerencias, pero por otra parte, y más interesante aún, en lo que se publica, y nosotros comenzamos a hacer esto el 7 de octubre. And
This really whipped up a crazed hornet's nest atmosphere in the Hillary Clinton campaign and in all the establishments that are backing her. Now, we always had the analysis that Hillary Clinton will win for sure. We've had that analysis from more than 12 months ago. But she has pulled around her every single establishment in the US, the intelligence agencies, the neoconservatives who started the Iraq War, the weapons manufacturers, the big banks and investment companies like Goldman Sachs, most of the middle class, and most of the media. And so now we have all these people, all these establishments, trying to defend Hillary Clinton from being exposed as having many corrupt relationships. Esto, por supuesto, que generó una atmósfera bastante acalorada dentro de la campaña y el establishment que apoya a Hillary Clinton. Ahora bien, nosotros sabemos que Hillary Clinton seguramente vaya a ganar, lo sabemos desde hace unos meses, y lo que hemos visto es que Hillary Clinton se unió a quienes componen el establishment, es decir, bancos, los fabricantes de armas, empresas de inversión, por ejemplo, Goldman Sachs, y los medios, quienes se unen para defender las relaciones corruptas de Hillary Clinton. So they started attacking our servers with denial of service attacks and attempted hacking attacks. There is an amazing ongoing campaign where fake documents were put in the UN and in the British courts to accuse me of being both a Russian spy and a pedophile and a molester of children. Y también hemos visto que como consecuencia de esto se hicieron ataques a varios servidores y que también hubo distintos tipos de hackeos. También hubo una campaña que comprendió falsos documentos que se ubicaron en las Naciones Unidas y en los tribunales, específicamente para acusarme a mí de ser un espía ruso, por una parte, y por otra parte, un pedófilo. You can look up that amazing story that we tracked down, how this hoax was made at the UN and in the British courts. Call me a Russian spy and a pedophile, by a front company in the United States, in Texas, called Todd and Claire. Y ustedes mismos pueden ver cómo esta historia se armó por parte de una empresa radicada en Texas, en Estados Unidos, que se llama Todd and Claire. But that wasn't enough. So the pressure started to increase and it started to pressure Ecuador, which some of the opposition parties in Ecuador were sympathetic to, perhaps because of their relationships with the United States, and pressure or statements made to Ecuador at the political level and at the intelligence level that I needed to be stopped or there would be consequences. Esto hizo que la presión aumentara, específicamente la presión sobre Ecuador, sobre algunos partidos que tienen una cierta cercanía con Estados Unidos. Y se hicieron algunas declaraciones en las que se establecía que algo debía hacerse para detenerme, porque de lo contrario habría consecuencias.
But WikiLeaks is a global publisher, publishes a million documents a year. We publish from France, Germany, several, Norway, Holland, and several other countries, and we have most of our lawyers and staff in the EU and the United States. We don't publish from Ecuador, no particular reason, just the bandwidth is cheaper and the servers are cheaper in Europe rather than in Ecuador. Pero WikiLeaks es una agencia que publica a nivel global. Nosotros publicamos millones de documentos por año y lo hacemos desde Francia, Alemania, Noruega, Holanda y muchos otros países. Y la mayoría de nuestros abogados y los miembros de nuestro personal radican en Europa o Estados Unidos. Y el motivo por el cual nosotros publicamos desde ahí y no desde Ecuador es simplemente una cuestión de costos. Es mucho más barato hacerlo desde Europa que desde Ecuador. So the United States and Hillary, United States government in the form of John Kerry, the Secretary of State, and some other US officials and the Hillary Clinton campaign kept putting forth propaganda to say that our publications revealing various forms of corruption and scandal within Hillary Clinton's network was in fact interference in the United States electoral process. Por otra parte, desde el gobierno de los Estados Unidos, específicamente a través del secretario de Estado, canciller John Kerry, y desde la campaña de Hillary Clinton, hemos visto cómo los escándalos de corrupción en la red de Hillary Clinton han tenido una interferencia con el proceso electoral. But this is not interference in the electoral process. This is the definition of the electoral process is for media organizations, and in fact everyone, to publish the truth and their opinion about what is occurring. Y esta interferencia es principalmente para que las organizaciones de los medios publiquen o no publiquen la verdad de los eventos que están ocurriendo. There cannot be a free and informed election unless people are free to inform. No puede haber una elección libre y con gente informada, a menos, por supuesto, que la gente tenga acceso a la información. So you basically have the Obama administration taking control of parts of the government and using the government to try and shut down critical, true information being revealed and analyzed by WikiLeaks, being read by the American population. Entonces, la situación es que tenemos al gobierno de Obama controlando distintas partes y sectores del mismo gobierno y utilizan este control para evitar que se revele la información de las manos de WikiLeaks para que las personas no puedan informarse debidamente. So now let's look at it from Ecuador's point of view. While I disagree that they didn't give me any notice about what was occurring, I did not like the how it was done. I am very sympathetic as to the concern that the Ecuadorian state had. Y
Y ahora me gustaría hacer un análisis desde el punto de vista de Ecuador. En mi opinión, no estoy de acuerdo. No me agradó demasiado que no me hayan informado. Y quizá no estoy de acuerdo en cómo se realizaron ciertas cosas.